Muy buenas, bienvenidos. Nueva cita, segunda cita de esta decimotercera edición de la Interclub Vinalopó aquí en Elda. Muy buenas a todos en esta tarde de sábado, aquí a las 4:30 de la tarde, prácticamente casi puntuales. Se daba la salida en este polígono de Finca Lazi en Elda. Repito, segunda cita de esta 13 Interclub Vinalopó. Recordamos que venimos de la semana pasada inaugurando esta Interclub con esa contrarreloj individual en Benferri, ahí con la victoria de Andrea Rescaglio, el corredor italiano del Ciclosteo. Ahí recordamos con un tiempo de 7:39. Ahí segunda posición y actual líder Daniel Crespo, el corredor de los suministros Dama, que encabeza la clasificación general con 3 segunditos sobre Sergio Verdú. Después también 4 segundos sobre Francisco Torrella. Ahí poquito más atrás ya, con escasísimas diferencias, Pedro José López, Moisés Espinós, Aitor Escobar, Fredrik Ibars, Carlos Martín, Jürgen Van Golen. Eso en cuanto a la contrarreloj de Benferri. Recordamos también la categoría Junior, Óscar García, el corredor del Infinobras Zafiro Team, encabezando esa amplia participación de los corredores junior en esta Interclub Vinalopó. Bueno, pues vamos avanzando en esta primera de las vueltas. Y como vemos, ahí bueno, como comentábamos en la clasificación junior, Óscar García, Infinobras, 7:56, ahí a solo 5 segunditos Manuel Cano, Pedro García, Adrián Fajardo, Andreu Aibar. Y repito, aquí tienen los datos del GPS, margen inferior derecho, como siempre, como suele ser habitual, siempre que podemos, los datos del GPS, que nos viene fenomenal para situarnos en carrera. Al menos siempre viene siendo lo habitual aquí en Ciclismo Levante, y cuando tenemos ahí a Diego Milán pasando por esta primera vuelta. El calendario que nos queda en esta Interclub, recordamos, mañana Castalla, 10 horas, Yecla, 24 de abril a las 4:30 de la tarde. Al día siguiente Novelda. Después pasaríamos a Villena, 2 de mayo a partir de las 10 de la mañana. De ahí a la semana siguiente, 8 de mayo a las 4:30 de la tarde, se estrena la población de Almansa, que será la penúltima prueba puntuable y cerrará esta decimotercera edición de la Interclub Vinalopó la localidad de San Vicente, el domingo 16 de mayo a partir de las 10 de la mañana. Recuerden que toda la información de esta Interclub Vinalopó la tienen en la página web interclubsvinalopó.es. Ahí está toda la información de las pruebas, rutómetros, altimetrías, etcétera, etcétera. Aparte, lógicamente, también las clasificaciones. Y en cuanto al calendario, también recordar el próximo 15 de mayo, el día anterior a Villena, 15 de mayo, a partir de las 4:30 de la tarde en San Miguel de Salinas, esa primera circular a rebate en San Miguel de Salinas. Y en teoría puntuable para la Interclub Vega Baja. Y ahí tenemos la altimetría de mañana de Castalla, con esas dos vueltas de Castalla al polígono de Tibi, lo que venimos a decir el Maimó. Bajamos al río Bert, Tibi, dirección Ibi. Hacemos ahí una pequeña incursión ahí entre Barraques y Castalla, dirección a la izquierda, para pasar por encima del río Bert. Y en ese último tramo de 4 o 5 kilómetros, picando hacia arriba, para llegar ahí a la meta de Castalla. Recordemos que eso será mañana, así que pasito a pasito vamos a ver lo que nos depara esta tarde de ciclismo en este excelente escenario. 3.700 metros aproximadamente, 3.700, 3.800, como vemos el total de los kilómetros, nos vamos a ir aproximadamente al kilómetro 73.500.
es lo que nos va a dar de sí estas 20 vueltas programadas. Y en pantalla, ahí hemos visto a el vencedor de la montaña en la Volta a la Marina, Alex Sempere. Hay movimientos ahí por parte de hombres del Jurbike. Vamos a hablar un poquito de la participación por orden de dorsal, que viene a ser del 1 al 150 dorsales fijos, y a partir del 200 dorsales de corredores de un día que no cuentan para la general. Ahí de momento David López y Pedro Antonio Martínez del Jurbike. Y como decíamos, G-Sport Alma Wagen, suministros Dama, IG Solar Puertas Castalla, Velosol Dolcini, Club Ciclista José Sabater, Jurbike ULB Sport, Vito, Juan Giner ULB, conjunto junior del Infinobras Zafiro Team, Flores Llorengo, Guijarro, el conjunto de junior del Guijarro Sporting, y también el conjunto de Sax del Jiménez Ganga. Después la Unión Ciclista Benidorm, Unión Ciclo Motoclub de Alicante, Mr. Biker Govic, Vuelta Turística, y el conjunto del Govic Factory. Esos son a grandes rasgos los equipos, entre comillas, participantes. Recordamos que estamos ante pruebas de carácter individual, y por eso entre pupurri, entre comillas, de participación. Una participación, pues lógicamente, pues debido a este tipo de inscripciones, pues, la verdad que siempre salen pruebas bastante atractivas. Uno no sabe lo que se va a encontrar. Hay equipos con 10 corredores, equipos con 5, equipos con 7. La verdad que es un plus. Y en este caso, pues aquí tenemos dos hombres del Jurbike ULB Sport. Para que pruebas bastante imprevisibles. Bueno, como viene siendo normal, pruebas rápidas, cortas, nerviosas. Repito, estamos ante pruebas por eliminación. Una caída, un enganchón, un pinchazo, un mal día, cualquier tipo de incidencia, pues prácticamente ya te deja sin opciones a la clasificación general. El único consuelo que te queda es seguir luchando por las clasificaciones del día. Aquí ya hay un conglomerado de intereses, ¿no?, entre unos y otros, que seguramente pues hacen esta prueba, la verdad, muy, muy imprevisible. Bueno, pues de momento, avanzando en esta tercera vuelta, recordamos, tenemos este circuito en forma de 8, ahí en el margen inferior derecho, con un puntito rojo, es la situación dentro de este circuito. Ahí se puede ver esa forma de 8 de estos 3.700 metros de cuerda en este polígono Finca Lazi en Elda. Magnífico trazado, calles anchas, ahí prácticamente sin vehículos aparcados. La verdad que se rueda y bastante rápido. Ahora mismo la media en carrera 43.400 en estos casi ya 9 kilómetros que llevamos de carrera. Hemos visto a Núñez, avanzamos un poquito en este terreno de subida. Ahí tenemos a Alex Sempere. Ahí Alex Sempere, el escalador, vuelvo a repetir, vencedor de la montaña en la Volta a la Marina. Detrás suyo el campeón autonómico junior Abel Olivares. Abel Olivares del conjunto, con el dorsal 91, del conjunto junior del Guijarro Sporting del Club Ciclista San Vicente. Vemos también a, nos parece ver ahí a Antonio Domene, vemos también a Oscar, vemos a Milán, hombres del G-Sport, en ese pelotón continuamente estirado. Y vemos ahí el viento de cara en este tramo. Aquí pasando ahora por meta, completando la tercera. Empezamos ya con la cuarta, con Alex Sempere, que la verdad es que tiene mucho que decir Alex Sempere en esta Interclub Vinalopó. A puntito estuvo muy cerquita del podio, en la Volta a la Marina. Ahora mismo Alex situado, vamos a ver, Alex Sempere
a 24 segundos. No, 23 segundos de Daniel Crespo. Bueno, la verdad que la gran parte de los favoritos dentro de esos 30 segundos después de la crono de Ben Ferry. Ahí tenemos a Pedro José López luciendo simbólicamente ese maillot de la montaña. No vamos a tener montaña hasta mañana. Esos dos pasos puntuables allí por Tibi, después de la población de Tibi. Y ahí tenemos a Roberto Martínez, Alex Empere, Pedro José López. Ahí también me ha visto ahí a Santi Arnaldis, fotógrafo. Y ahí tenemos a Julio Alberto Amores, también luciendo ese maillot de campeón de la Comunidad Valenciana de la categoría élite, que por cierto se va a celebrar el mes próximo, en el mes de mayo, dentro de la clásica Villarreal Morella, que se va a celebrar los días 14 y 15 de mayo. Ahí puntuable ranking nacional 2-12-2. El Gran Premio Villarreal. Y como decíamos, la Interclub, que va a finalizar el próximo 16 de mayo en San Vicente. Aquí echando mano un poquito del calendario, cuando vemos imágenes, seguimos viendo imágenes de ahí de Alex Empere, siempre rodando, con mucha facilidad, el corredor de Alcoyano. Y recordando este próximo fin de semana, pues en Alicante con muchísima actividad, y entre ellos, por fin ya, una prueba cadete, por fin, de las pocas o casi ninguna prueba cadete, que es ese quinto gran, ese 37 edición ya del trofeo Jesús Nazareno, décimo memorial José Catalá en Xavia, a cargo del cruciquista Xavia. Le ganamos con ese final en el Mongó. Y recordando que va a finalizar, vamos a ver, después de, si no me equivoco, después de cuatro vueltas a Jesús Pobre. Tres vueltas a Jesús Pobre y esa subida final al Alto del Mongo. Y ahora, porque esperamos que estamos ahí con la categoría cadetes, la verdad que la categoría cadetes y junior, la verdad que ha sufrido una debacle completamente en el calendario autonómico. Y la verdad que hacen falta cambios, y por qué no, yo siempre lo he dicho, que los organizadores de pruebas o potenciales organizadores de pruebas cadetes y junior, pues tienen que estar mirando estas pruebas sociales y que las federaciones pues den facilidades, sobre todo para abaratar el coste de estas pruebas, cobrando una inscripción. Lógicamente va a salir muchísimo más barato que hacer miles de kilómetros encima del coche para desplazarse al norte de España, etcétera, etcétera. La verdad que hay que echar una mano, y si hay que cobrar algo de inscripción, pues se cobra, que va a resultar muchísimo más barato que ir a Valladolid, Salamanca, a Palencia o País Vasco, porque la verdad que hay que apoyar aquí el ciclismo base de aquí. La verdad que es insostenible ese tipo de hacer un equipo de cadetes o de junior para desplazarte miles de kilómetros una semana y otra. La verdad que es completamente insostenible. Vamos, que no tiene ni pies ni cabeza. Pues nada, ahí tenemos a Almela, ahí acompañado del corredor del Ciclos Sabater. Vamos a ver. Ahí creo que sí, Jorge Martín. Estábamos mirando aquí en la hoja de inscripción. Jorge Martín con Almela cumpliendo esta cuarta vuelta, pues abriendo un hueco interesante, aprovechando estos parones del tira tú, ahora tiro yo. Y ahora mismo, pues repito, ahí está la media, que no está nada mal, rondando ahí los un poquito por encima de los 43 kilómetros por hora. Avanzando este kilómetro 15, repito, de 73, de los que consta este cuarto memorial Juan Miguel Martínez, ahí fundador de Metal Loop. Y ahí el cruciclista Elda haciéndole un merecidísimo homenaje al gran aficionado al ciclismo que era Juan Miguel. A este pequeño tramo de bajada,
aquí el público lo podía ver de subida y de bajada. Justamente se encontraban aquí en los dos sentidos. Aunque prácticamente el pelotón aquí, difícil que se encuentren, casi es casi más de un kilómetro de un punto a otro. Ahora vamos a pasar por debajo de la carretera que separa Monóvar de Elda. La verdad que trazado magnífico, rapidísimo. Esta tarde fresca, fresca tarde, porque estamos aquí rondando los 14-15 grados. Y menos mal que hace sol. Ahora repito que ya con 14-15 grados, pues agradece que luzca el sol. Pero fresca, ¿eh? Estas fechas de primavera, este tiempo cambiante, y con la Sierra del Cid ahí al fondo, y abriendo ese huequecito de una veintena de segundos, un poquito más. Javier Almela y Jorge Martín. Un Javier Almela que fue séptimo en Parcén, noveno en Bolulla. O sea, dos muy buenas actuaciones de Javier. Y vigésimo octavo en Ondara. Ahí terminó la posición 52 en la contrarreloj individual de Benferri. Y atención, porque estamos en este paso puntuable de la meta volante. Y vamos a ver, nos vamos con la moto de Pep Membrives hacia adelante. Y casi casi, a punto de ser absorbido. Pero yo creo que sí, le va a dar tiempo a pasar por esta primera de las metas volantes. Y lo hace Almela. Lo hace Almela. Jorge Martín, vamos a ver, tercero. Tercero, ahí tenemos anotado nosotros David Vidal, no lo hemos podido ver bien si era Domene o David Vidal. Ahí tenemos anotado David Vidal, un puntito para David Vidal. Ahí Jorge Mati, Jorge que levanta ya el pie, siendo absorbido por el pelotón. Y lo que suele pasar en este tipo de carreras, estos pequeños parones hasta que alguien se anima. En este caso, de nuevo Diego Milán. Y ahí a su rueda. Vamos a ver. Ahí nos parece un junior del equipo Guijarro Sporting. Ahí se mueve hombres del G-Sport. Ahí tenemos a Diego. Vamos a ver, llevando a su rueda a Adrián Fajardo. Guijarro Sporting Pursuits. Ahí con más interés. Ahí nos ha aparecido Patiño, que es el que está comandando ahora el pelotón. Ahí vemos a Vicent Mas. Sí, Vicent Mas y Patiño, en efecto. Ahí con Pedro José López, que van a dar caza y captura al dúo. No así a Vicent Mas, que se anima en solitario. Está buscando avivar el ritmo todavía un poco más. Y repito, con este tipo de participaciones, la verdad es que el pelotón, la verdad es que si no por uno por otro, nadie deja hacer. La verdad es que pillar aquí 20 segundos, bastante complicado, por no decir difícil. Y cuando no es uno, es otro el que tira de este pelotón. En este momento, pues aquí rondando las 120, 130 unidades. Vicent Mas. Ahí el corredor del suministros Dama, que fue décimo tercero en Ondara. Vigésimo sexto en Benferri. Ahí en la Volta a la Marina en Pego fue vigésimo quinto. Y en Parcén, vigésimo octavo. En el corredor del suministros Dama. Nuevo intento. Vamos, nos hemos ido ahí a la parte de abajo del circuito. Ahí vemos este pequeño parón. El pelotón cómo se ensancha en estos más de 12 metros de ancho de estas calles del polígono de Finca Lazi de Elda. Ahí es Pedro Antonio Martínez, Yurbike ULV Sport, corredor sub-23. Pedro Antonio Martínez.
el Yurbay, que se desplazaba aquí con una docena de corredores. Y Pedro Antonio Martínez Pastor, recordamos que terminó en Parcén en la posición 40 en la después de esas ascensiones al Col de Rates y la Bixauca. Vemos el pelotón como se enfila. Siguen los hombres del Suministros Dama. Recordamos, líder. Líder. El corredor del Suministros Dama, Daniel Crespo. Recordemos que ahí lo podemos identificar. Con ese maillot. Ese color fucsia. O color lila. Sí, como siempre, bueno, aprovechando, como siempre decimos, no nos cansamos de repetirlo, y ahora una vez más, de ver estas imágenes a través de Smart TV, a través del televisor de casa, y cuantas más pulgadas, mejor, no a través del móvil. Ahí hablando de Crespo, ahí lo tenemos con ese mayo lila, ahí por la derecha, fucsia, ese mayo líder del Rosso Wells, fabricante de ruedas de carbono, patrocinador principal de este mayo de líder de esta 13 Interclub Vinalopó en Elda. También repetimos, se celebra este cuarto memorial Juan Miguel Martínez. Tenemos hombres del Jiménez Ganga. Ahí vemos a Crespo. Ahí por su derecha Sergio Verdú. A rueda de Pedro José López. Ya empezando esta sexta vuelta de 20. La verdad que pasan los kilómetros volando, ¿eh? La verdad que aquí cuando no te das cuenta. Recordamos que estamos en carreras que duran entre una hora y media y dos horas. Y con lo que nos tiene que venir mañana, etapa interesantísima. Ya se la vamos también a contar aquí a través de Ciclismo Levante, a través del canal de YouTube. Siempre llevar el ciclismo de casa al salón de casa, claro que sí. Ahí tenemos a Patiño. La verdad que aquí en el seno del pelotón se rueda ahí con relativa facilidad, con esa inercia, ese embudo de protección contra el viento. Vemos cómo aguanta ahí un pelotón bastante numeroso. Como decíamos, aquí ahora mismo rodando los 120 corredores. Ahí Patiño a la suya. Y recordando un poquito el recorrido de Yecla. Recordamos esa prueba que a nosotros nos encanta. Recordando un poquito ese final en la Virgen del Castillo. Se va a dar la salida en la RM424, la carretera que va dirección Pinoso. Ahí pillamos la carretera del Ardal. La carretera del Ardal hasta Jumilla. Y desde Jumilla, sin llegar a entrar a la población, pillar esa Nacional 344. Vamos a subir a las salinas de La Rosa, el cabezo de La Rosa. Volvemos a esa carretera en la parte trasera del Carche. Por allí pillamos de nuevo la carretera del Ardal. Y la meta, ahí, como decíamos, ahí en el santuario. Ahora que etapa interesantísima. La verdad que a nosotros nos encanta, ¿eh? La verdad que es una clásica. Ojalá la pudiéramos ver en todas las categorías. La verdad, porque son unos carrerones con ese tipo de carreteras estrechas, abiertas, sobre todo terreno muy abierto. Terreno muy abierto, que a poquito que sople el viento, ya nos viene a la mente, no sé si fue hace 3 años, el viento que hacía, cómo se rompía en grupos. La verdad que vimos una carrera preciosa en Yecla. No se olviden de verla a través del canal YouTube de aquí de Ciclismo Levante. Para que el que le guste el ciclismo va a disfrutar con esa etapa. Me parece que fue en el 2019.
creo recordar. Bueno, pues Abel Olivares. Abel Olivares, aquí conluciéndose en mayo de campeón de la Comunidad Valenciana. El Junior del Guijarro Sporting Pursuits. Pues nada, aquí vamos con intentos en solitario. Difícil, pero bueno, como viene muy bien este tipo de pruebas para pegarse ese fogonazo. Y en este caso, ahí lo está haciendo Abel Olivares. Y vamos a ver, que a río revuelto, vamos a ver si podemos tener escapada del día. De momento, todos los cortes, estamos ya en el kilómetro 28 y prácticamente todos los cortes que hemos tenido, apenas 15 segunditos, 20 a lo sumo. Y ahí, Abel Olivares, también un asiduo de la pista, el campeón autonómico, el corredor del Guijarro Sporting Pursuits. Este tramo de subida, y con la moto de PM en Brives, este plano bajo, ahí galopando, pero que muy bien. Aquí, ante la falta de calendario junior, pues lógicamente, bienvenidos sean los corredores junior. Claro que sí. Y repito, esto pues tiene que cambiar y hay que mover ficha para que por lo menos a los potenciales organizadores que lo vean atractivo, ¿no? El organizar pruebas para la base, sobre todo los cadetes y los juniors. Seguimos ese tramo de subida, pasamos por debajo de la carretera de Monóvar a Elda, a punto de cerrar esta octava vuelta, Abel Olivares. Ahí cambiamos a la GoPro. Ahí con el público, siempre buscando el sol, repito, tarde fresca, aquí en Elda. Vamos hacia adelante, vamos a ver quién aparece por ahí. Vamos a ver. Bueno, Aitor Escobar, el vigente ganador de esta Interclub Vinalopó, con Pedro José López pegadito como una lapa. Pero bueno, son estos cortes que uno pregunta, porque claro, si tira Pedro, Aitor le dice que no, y si tira Aitor, es Pedro el que va a decir que no. O sea que ahí cada uno, ese corte, pues poco futuro tiene. Vamos a ver quién viene por detrás. Sergio Verdú, compañero de equipo de Aitor Escobar. Y como vemos, parón. Y repito, que aquí para poner tierra de por medio, pues bueno, ya se tienen que conjuntar los planetas, porque si no va a ser prácticamente imposible. Vamos a ver, de momento, el cuarteto con Aitor Escobar, Sergio Verdú, luciéndose mayor rojo. Ahí Pedro José López, Abel Olivares. Y ahí Sergio diciendo, bueno, ¿y a dónde vamos? ¿Y con quién vamos? Ahí con ese corte y muy atentos también, los hombres del IG Solar. No hemos hablado de las clasificaciones secundarias, cómo estaban hasta ese momento. Y recordamos ahí la clasificación por equipos, encabezada por el G-Sport Alma Wagen, a 4 segundos el suministros Dama, a 19 segundos Vito, y prácticamente los 14 equipos que disputaron la contrarreloj individual, entre ellos el Vito, Yurbike, IG Solar, Juan Giner, Infinobra, Jiménez Ganga, Velosol, Flores y Orengo, Vuelta Turística, Guijarro Sporting, Mr. Vicker y Unión Ciclo Motoclub de Alicante. Ahí ponemos en pantalla, ahí con dos hombres del IG Solar. Ahí tenemos la composición de los hombres del conjunto de Castalla, que han tomado la salida hoy aquí con estos 10 corredores. Ahí encabezando la prueba, vemos ahí a Delicado, campeón de España Master 50, la verdad que participación de lujo hoy aquí, con tres campeones autonómicos, campeón de España de contrarreloj con Sergio Verdú, la verdad que participación de lujo, y la verdad que carrera entretenida. De momento todo en el aire,
y otro ex campeón de España, en este caso en la categoría Master 40, ya siendo corredor Master 50, Fernando Gimeno. Al Juan Giner ULB Prima Frío. Este tramo de bajada, la verdad que cuando uno abandona el seno del pelotón y te empieza a pegar el aire de frente, uy, con lo bien que iba yo ahí en medio del paquetito, y menuda brisa me está pegando de cara. Ahí, ahora que es complicado. Ahí Jorge, de nuevo, el corredor del ciclo Sabater, con Abel Olivares, Pedro José López, Julio Alberto Amores. Tenemos también a José Manuel Díaz, Sotos, José Mas, esas primeras posiciones. Y repito, ahora vamos a totalizar en esta Interclub Vinalopó unos 565 kilómetros. Ahí tenemos dos campeones autonómicos, el Junior y el Élite, Julio Alberto Amores. Con ese título conseguido en Estivella. Ahí también lo conseguiría al mismo tiempo Javier Fuentes en el año 2019. Ahí Abel Olivares, Diego Milán. Y atención porque tenemos otra meta volante de las tres que ha puesto hoy la organización del Club Ciclista Elda. Las tres que van a puntuar. Y ahí como novedad, van a contar también para la clasificación de la regularidad. Hay movimientos, David Pérez. Y como vemos ahí, saltando ahí a esa zona de hormigón, David Pérez, dorsal 27, IG Solar Puertas Castalla, corredor Master 30. Y como vemos, sin querer queriendo ahí, provocando un pequeño corte, vemos numerosos corredores del IG Solar, al igual que el Suministros Dama, ocupando esas primeras posiciones del pelotón, acercándonos al kilómetro 36 de carrera, casi casi ya la mitad. Al paso por meta, mitad de carrera y meta volante. Vamos a ver que se ha hecho este corte, a ver si llega este terceto a esta segunda de las metas volantes. Ahora sí que sí. De aquí sí que va a salir un portador, un titular de esta clasificación secundaria de las metas volantes. Recordemos que también tenemos bonificación en meta con 10, 6 y 4 segundos. Visto lo visto, con estas escasas diferencias en la clasificación general, mucho van a tener que decir esas bonificaciones. Ahí se deja llevar un poquito ahí Abel Olivares con ese ritmo. Ahí sabemos que nos acercamos a esa meta volante. Ahí se mueve Diego Milán con David Pérez a su rueda. Ahí nos quedamos aquí a rueda de Abel. Ahí parece que es David que se pone delante y parece sí que va a pasar primero. Vamos a ver, porque detrás nuestro venía Domenech con Julio Alberto Amores. Ahí lo tenemos, venían los dos corredores. Y le ha faltado un poquito para llegar a rebasar a Abel Olivares, así que el puntito se lo lleva Abel Olivares. Ahí continúa esa inercia. Ahí Julio va a tomar contacto. También lo va a hacer Antonio Domene. Así que tenemos primer paso de la meta volante. Había pasado Javier Almela, que suma 3 puntos, al igual que David Pérez. Vamos a esperar a la tercera de ellas. Vemos que también, en caso de puntuar, hay que finalizar. Si no finalizas, lógicamente no sumas los puntos de cara a la general. Toma la salida. Ahí las dos corredoras féminas, Beatriz Martínez
y Carolina Juárez. Y conjuntamente con Josep Antoni Martínez, Eliseo Boix, Pascual Orengo y Francisco Ganga. Ahí tenemos a la campeona de España Master 30, Beatriz Martínez. Aquí nombrando campeonas de España, pues se nos había pasado el título nacional de Beatriz Martínez del conjunto del Gespor Alma Wagen. Llega Julio con Diego Milán, Nasurreda, con David Pérez, con Domene, pero como vemos el pelotón prácticamente encima, echándose encima prácticamente de Eliseo Boix, el corredor Master 60, ahí aguantar todo lo que se pueda, los corredores veteranos. Ahí tenemos cabeza de carrera, volvemos a pasar por meta, estamos ya en la vuelta comenzada, la vuelta 12. Y vamos con cámaras on board. En este caso, hoy teníamos a Julio Alberto Amores, el campeón de la Comunidad Valenciana Élite, por lo menos hasta el próximo mes de enero, que se dispute esa clásica de Villarreal Morella. Y ahí tenemos la cabeza. Vamos a ver por qué es Oscar, el corredor del Infinobras, luciéndose maillot blanco de primer corredor junior clasificado. Óscar García. Ahí pequeño parón del pelotón. Vamos a ver quién lleva la voz cantante, pero como vemos, repito, es complicadísimo en solitario, pero bueno, que le viene fenomenal a Óscar este tipo de fogonazos, de ponerse a prueba, claro que sí. Hay que aprovechar este tipo de pruebas open, abiertas a todas las categorías. Bueno, unos las llaman sociales, yo no me gusta llamarlas sociales, porque la verdad es que son pruebas open, al fin y al cabo, abiertas a todas las categorías a partir de justamente la categoría junior. Ahí tenemos a Óscar, que hizo una contrarreloj fenomenal. A solo 17 segundos de Rescaglio. Y por lo tanto está Óscar ahora mismo solamente a 16 segundos en la clasificación general. Y como siempre, espectaculares imágenes siempre ahí. Ahora, en este caso, en la montura de Julio Alberto Amores. El recuadro inferior. Ahí tenemos a Óscar. Ahí tenemos a... nos parece ahí a Fernando Jimeno, acercándose al corredor junior del Infinobras Zafiro Team y llevando su rueda. No sé si parece López del Dubai. Vamos a ver. Y vamos ahí a Abel Olivares, ahí a rueda de Julio Alberto Amores. Y ya volvemos a cambiar de cámara con Pedro José López, a punto de completar la vuelta 12 con Carlos Martín Sotos, Alex Empere. Tenemos también a Torrella, el propio Óscar. Ha sido absorbido también con... hay un junior del Jiménez Ganga que no llegamos a identificar. Tenemos Alex, qué facilidad, Yo le veo a Alex ahí muy suelto en un terreno que en teoría no es el suyo. Recordamos que un asiduo del mundo del BTT, Alex Empere. Ahí recordando a Alex Empere, que tercero en etapas tan importantes como ahí, como la de la Volta a la Marina en Bolulla, fue cuarto en Ondara y, vuelvo a repetir, cuarto en la general final de la Volta a la Marina. También finalizó 29º en la prueba de Benferri. Ahí tenemos a Almela. Vamos a Carlos Martín Torrella y por la derecha. Vemos también al líder, a Crespo. Ahí tenemos a Javier Almela de nuevo. Ya lo hemos visto antes, recordamos, había pasado en primera posición en la vuelta 5 por la primera de las metas volantes. Ahí muy activo el corredor del Vito.
Y vaya trazado, que tenemos aquí. Bueno, adelantamos secuencia y vemos el viento. A medida que transcurría la prueba, iba aumentando el viento, sobre todo en la parte de abajo. Pegaba ahí bastante de cara. Y al Mela se le une Pedro Antonio Martínez, el corredor del Yurbike ULB Sport. A punto de completar esta vuelta 13. Estamos aquí a 26 kilómetros solamente del final. 26 kilómetros aquí en este último tramo pegando de cara. Y vemos las nubes, cómo se estancan ahí en la Sierra del Cid. Las nubes bajas provenientes del mar. Ahí marcando 7 vueltas para el final. Ahí con la moto de PM en Brives. Ahí pasa ahora por meta. En esos segunditos Julio Alberto Amores. Y atención, porque intercalados, ahí teníamos a Javier Moreno del Suministros Dama y a Raúl Patiño. Ahí tenemos a Patiño. Recordamos que fue 14º en la contrarreloj de Benferri y 20º el pasado 14 de marzo en Lorca, en esa primera etapa de la Interclub Campo de Cartagena. Raúl Patiño, el encacón. Ahí reaccionan buscando abrir hueco. La verdad que complicado, muy complicado. Voy aquí ahora mismo, repito, la media está siempre ahí rondando los 43 300 aproximadamente. Y vemos ahí la rueda de Julio Alberto Amores en el seno del pelotón. Ahí pasando por esta zona de ida y vuelta. Ahí Patiño, parón. Y esto significa pues que nada, en un momento a otro el pelotón, ahí tenemos esas primeras unidades, se van a echar encima del cuarteto. Y porque no se le ve mucho interés a ninguno de los cuatro, tal vez Patiño. Ahí vemos la fémina Master 30, las dos corredoras féminas rodando juntas. Ahí aproximadamente a medio circuito de diferencia. Ahí Almela. Ahí que va a ser absorbido por Javier Moreno. Y como vemos ya las primeras unidades del pelotón en estas rotondas rápidas. Ahí aprovechando hasta el último centímetro ahí en esa zona de cemento. Este tramo de subida. Ahí. Llevando ahí Diego Milán encabezando ahora lo que es el pelotón principal. Y se ve un poquito mermado. Recordemos que habíamos tenido ahí un par de caídas. Insisto, aquí estamos en pruebas. Yo sé que tenemos una clasificación general, pero bueno, es que esto es lo que tiene este tipo de pruebas, no hay otra. Aquí no hay ni neutralización, ni últimos 3 kilómetros. Aquí cada uno defiende su suerte. Y ante cualquier, vuelvo a repetir, enganchón, avería, cualquier cosa absurda, pues prácticamente ya se ve reflejado eso en la clasificación general. Otra cosa que fuera por puntos, como va a ser la Interclub Vega Baja, también interesante, porque recordamos que según el reglamento de esta próxima Interclub Vega Baja, pues puntúan doble la última prueba, dejando prácticamente abierto el abanico de ganadores hasta la última cita. Y de momento, con esto del COVID, avanzando la vacunación, pues poquito a poquito, aunque en Europa está avanzando más lento que en el resto del mundo, pues poquito a poquito esperemos que ya metidos en pleno verano podamos ver un poquito de normalidad, por lo menos en cuanto a la participación se refiere. Sobre todo, que no esté limitada a 150 corredores. Ahí tenemos a Julio Alberto Amores. Arranca en solitario. Lo repetí ya, bastante complicado irse en solitario, pero bueno, ya aparecerá alguien. Ahí continúa tirando allí Patiño.
Y repito, esto es lo que tienen las este tipo de pruebas. No hay un equipo que lleva la voz cantante, nadie deja hacer. Y se obtiene este tipo de huecos de 15, 20, 25 segundos a lo sumo. Y ahí salta que fuera campeón de España en el 2019 en la categoría élite. Ahora profesional de... profesional de la alimentación, como es Julio Alberto Amores. Y, como no, aprovechando siempre el tiempo libre para montarse en la bicicleta, claro que sí. Ir esperando también que lleguen esas buenas noticias de la finalización del velódromo de Novelda. Esperemos que sí. Bueno, hay un dinero ahí destinado a terminar el velódromo. La verdad que los políticos, vuelvo a repetir, a uno le hacía gracia lo de la Sagrada Familia y el velódromo de Novelda, pero claro, es que llevamos desde el año 89. Se dice pronto, ¿eh? Un velódromo prácticamente, vuelvo a repetir, idéntico al Luis Puig de Valencia. Bueno, vamos a tener fe y que a lo largo de este año 2021 lo podamos ver finalizado. Y ver, cómo no, pues alguna prueba de pista, de la liga de pista o de las futuras que se hagan aquí a nivel de la provincia. Esperemos que sí. Bueno, Julio Alberto Amores, galopada, ha obtenido esa ventaja ahí rondando los 20-25 segundos. Lo repito, solitario. La verdad que cuando pega el viento de cara, y como vemos por detrás, ahí Diego Milán, que no deja hacer. Ahí Julio, pues, pegándose también esos fogonazos, ahí poniéndose a prueba y luciendo, lógicamente, pues en esta Interclub Vinalopó por última vez este maillot de campeón de la Comunidad Valenciana de la categoría élite. Y luciéndose dorsal 112. Aquí con esa cámara on board, ahí con la moto de Pep Membrives. Y se acerca Diego con Antonio Domene. Y atención, porque estamos en la última de las metas volantes. Muy interesado Antonio Domene, porque esos puntitos también valen para la clasificación de la regularidad. Pero, por cierto, encabezada por el actual líder, Crespo. Vamos a ver. Meta volante. Ahí va a caer a manos de Domene. Segundo, Julio. Tercero, Diego. Así que araña 3 puntos Antonio Domene y 6 puntos para la regularidad. Ahí entrando en la parte más alta del circuito, justo donde nos encontramos ahora. Y estamos ya empezando esta vuelta 16. Por lo tanto, a 5 vueltas del final, aproximadamente 17 kilómetros solamente para el final de este cuarto memorial Juan Miguel Martínez, aquí en el polígono Finca Laci de Elda, a cargo del Club Ciclista Elda. Ahí con 150 corredores en línea de salida y algo más de 73 kilómetros. Magnífico trazado aquí en este polígono, que no es la primera vez que alberga una prueba. Y sin, creo recordar que ya el Club Ciclista Elda celebró una prueba para los Junior hace una década aproximadamente. Y ahora tirando Domene, Diego, Julio. Volviendo a recordar, vamos a ver. No cuenta para la general ni Diego ni Julio. No participaron en la contrarreloj de Benferri. Y prácticamente ya descartados para la clasificación general individual. No así, Domene. Ahora ha absorbido el trío de cabeza. Domene, recordamos que está a 17 segundos. Ahí tenemos a Beatriz y Carolina. Ahí se van a volver a incorporar ya al pelotón principal. Vemos a Delicado. Bueno, tenemos dos campeones de España, ahí con Beatriz y Delicado. El corredor del Suministros Dama
en la categoría Master 50, el corredor nacido en el año 69, Juan Carlos Delicado. Tapa mate. Ahí con un hombre del G-Sport, a ver si podemos llegar a identificarlo. La verdad es que nos cuesta, nos encantaría, ¿no?, que llevaran placa a los corredores, placa identificativa, los corredores del 200 hacia adelante. Ahora que nos ayuda mucho ahí la lectura de la placa a la hora de identificar a los corredores. Ahí tenemos a David López, nos parece el hombre del G-Sport, que se trata de... Hemos puesto Sergio Verdú, pero no. Hemos puesto ahí una composición. Vicente Martínez, de la Yala Cycling Team. Ahí con Delicado. Y el hombre del Gobi, que es Samuel González. Está un poquito más atrás. Ahí vemos a también a Sergio Verdú, a rueda de Samuel. Y David Pérez, también un poquito más atrás. Ahí tirando ahora Vicente Martínez. Ahora López. Pero bueno, cómo se estira esto, ¿eh? Ahí a medida que avanza la prueba, repito, estamos en carreras cortitas. Llevamos una hora y 21 minutos. Bueno, pues ahora mismo, cogiendo la calculadora, tenemos un promedio de 43,23 kilómetros por hora, lo cual no está nada mal. Ahí teniendo en cuenta esta zona de curveo, de rotondas. Ahí tenemos a Samuel González con David López. Vemos ahí, intentando ahí no perder rueda ahí, Sergio Verdú, Delicado, Vicente Martínez. Y parece que va a ser... Me parece que esto no tiene continuidad. Esos parones, no hay entendimiento ninguno. Esto, lógicamente, lo que sirve es que, de nuevo, otro intento de escapada. Echado a tierra. Tenemos a David Pérez. Y allá, encabezando este larguísimo pelotón. De momento, 110 unidades aproximadamente. Vamos a ver. Sí, unas 110 unidades, las que nos quedan aproximadamente ahora en el pelotón principal, lo cual no está nada mal. Fíjense los latigazos que pegan los corredores ahí en la parte trasera del pelotón, después de pasar las rotondas, estas curvas de rápidas de 90 grados. Tenemos a Núñez, Enrique Núñez. Suministros Dama, dándole continuidad. Ahí vamos a ver si vemos a Crespo. Sí, ahí lo tenemos. Daniel Crespo. Daniel Crespo, que nos tiene más acostumbrados a remar en la parte delantera del pelotón, a Daniel Crespo. Y recordamos que Daniel participó en Lorca, en la Intercampo de Cartagena, finalizando en la 28ª posición. Ahí los hombres del Gobic. Cómo están ahí sufriendo para no quedarse cortados. Y bueno, ahí a cámara lenta, estas bonitas imágenes, ¿eh? Repito que no dejen de verlas a través de Smart TV. Ahí vemos a Enrique Vilches. Está ahí Julio Alberto Amores, Delicado, Oscar, el corredor junior ahí con unos metros, Samuel González en esta parte final de carrera. Atención, solamente tres vueltas para el final.
Bueno, y hablando de Enrique Vilches, pues ahí lo tenemos. Enrique Vilches. A ver. Y Germán Mortés. Vilches y Mortés. Ahí, dando casi captura a Samuel González, por lo menos acercándose a él. Vamos a ver, tiramos cámara hacia atrás, a ver quién viene por ahí. Ahí nos parece Vicent Mas. Sí, Vicent Mas. Ahí mira hacia atrás Samuel. Vamos a ver. El, tira tú, ahí me da risa. Es que van las fuerzas justitas al límite. Sufriendo al límite. Ahí tenemos a Germán Mortés. El regularísimo corredor de la Peña Ciclista Sueca. Muy regular, porque prácticamente desde que ha empezado la temporada, pues por ejemplo, un repaso, décimo en Pego, vigésimo quinto en Parcén, décimo tercero en la, también en la etapa de Parcén, de Col de Rates y la Bixauca, fue vigésimo en Bolulla y onceavo en la general final de la Volta a la Marina. Germán Mortés. Tenemos esa, ahí vemos a Vilches, estas bonitas imágenes ahí a cámara lenta. El cuarteto de momento de cabeza con unos poquitos segundos sobre el pelotón. Entrando en estos ya menos de 10 kilómetros. Menos de 10 kilómetros para finalizar este cuarto memorial. Juan Miguel Martínez en este 17 de abril 2021. Y como continuemos así, esto tiene pinta de acabar al sprint. Ya tiene que pasar algún parón espectacular por parte del pelotón para dejar hacer algún corte o alguna escapada. En este caso vemos a Mortés y a Torrella reaccionando ahí algún hombre del Liges. Torrella, que ya sabe lo que es ganar aquí en esta Interclub Vinalopó. Ahí, cámara hacia atrás. Vamos a ver. Ahí vemos a Alex Empere, Carlos Martín, que es el primero que llega ahí a rueda de Germán Mortés. Vaya ritmo, ¿eh? Y Crespo, ¿eh? Ahí Daniel Crespo muy bien situado con Moisés Espinós. Y hombres del Zafiro, Julio Alberto Amores, también lo vemos ahí en esas primeras posiciones. Y vamos a ver, porque me parece que es Yorca. Me parece que es Yorca, Jorge Yorca. El que ha saltado en este tramo de subida. En efecto, ahí aprovechando ese parón. Y ahí, y es lo que tiene. Para el pelotón y en un momentito. Pero prácticamente coges esos 10 segunditos y ahí te quedas. Ahí te quedas. Ya no avanzas más. Aunque repito que estos ritmos, para mantener esa media, pues hay que rodar todo el rato casi rondando los 50 kilómetros por hora. Ahí, siendo víctimas de con vuelta perdida ahí Eliseo Boix y Francisco Ganga. Y ahora es Hugo García de la Peña Ciclista Beniopa con el propio Jorge Yorca. Ahí con esta bonita imagen, con el pelotón de fondo. Ahí pasando por meta. Dos vueltas, solamente dos vueltas para el final. Con Hugo García y Jorge Yorca. Ahí Hugo García. En Pego, en la Volta a la Marina, que fue, obtuvo la posición 41 en Pego. Acabó también en Parcén ahí en el pelotón principal. 39º en Ondara. Hugo García, el dorsal 85. El corredor élite de la Peña Ciclista Beniopa. Vamos a ver, cambiamos de cámara. Continuamos viendo imágenes on board dentro del pelotón principal. Ahí con Núñez a rueda de Julio Alberto Amores. Y en esta parte final, ¿eh? Estamos a 7 kilómetros de finalizar. Y prácticamente nada. Con estas velocidades, pues prácticamente en 7 minutos
8 minutitos. Nos vamos a plantar en la meta. En este polígono de Finca Lazi en Elda. Este magnífico trazado, ancho, perfecto, buen piso. Terreno de rodar rápido. Y es lo que está haciendo el pelotón de esta 13ª edición de la Interclub Vinalopó 2021. Ahí Carlos Martín. En esa cámara on board, ahí a rueda de Julio Alberto Amores. Por penúltima vez. Pasando el pelotón por aquí. De momento manteniendo esos 15 segunditos ahí Hugo García y Jorge Llorca. Es que a veces, repito, nosotros hacemos lo que podemos siempre con una cámara. Recordamos que estamos ante una labor completamente altruista, que no es otro con el objetivo de promocionar ciclismo base, que también es el que tenemos en pantalla. Ciclismo base, aparte también del cadete, junior, infantiles, escuelas de ciclismo, etcétera. Y repito, esperemos que se anime, que pongamos fin a esta pesadilla de pandemia. Y sobre todo para el ciclismo base, para que los más jóvenes tengan calendario donde correr. Y que los organizadores vean siempre con buenos ojos. Y siempre, claro, pensando siempre en los más jóvenes, No en el ánimo de lucro, de recaudar, sino de que los más jóvenes tengan calendario donde competir, donde proyectarse, o por lo menos donde practicar este fantástico deporte del ciclismo. Ciclismo de carretera, ciclismo de BTT, dentro de todas sus disciplinas, que son muchas. Empezamos aquí con pista, BMX, BTT. Ahí tenemos a Patiño comandando este pelotón principal, el corredor del Encacón. Ahí con Milán, Alex Empere, Jorge, también la rueda de Diego. Y prácticamente casi entrando ya en esta última vuelta. Ahí con Hugo y con Jorge Llorca. Hugo y Jorge Llorca, últimos 3.700 metros en esta tarde de sábado, 17 de abril 2021. Esto huele que va a terminar al sprint. Ahí tenemos Patiño pillando ese pequeño recorte, girando ahí a la izquierda y prácticamente muy cerquita ahí Hugo y Jorge Llorca. Y oliéndonos ya el sprint. Vamos a ver lo que nos depara esta parte final. Últimos 3 kilómetros ya para el final. Y atención ahí. Nos ha aparecido ahí Julio Alberto Amores. Ahí tenemos a Hugo y a Jorge Llorca. Bueno, atención ahí porque salta. Ahí salta Julio Alberto Amores. A ver. Ahí salta Julio Alberto Amores. Ahí mirándose unos a otros, a ver. Y ahí de momento metiendo unos metros, Ahí Julio Alberto. Y aprovechamos también para poner imágenes de su cámara on board. Ahí a cámara lenta. El campeón de España élite 2019 y actual campeón de España. Perdón, campeón autonómico de la categoría élite. Julio Alberto Amores, el noveldense. Ahí tenemos este pequeño tramo de bajada. Ahí metiendo unos metritos. Vamos a ver si son suficientes, Queda mucho, quedan más de 2 kilómetros. Y la verdad que complicado, Hay que abrir hueco y también esperar a la reacción. Ahí apurando, subiéndose ahí al hormigón Julio Alberto Amores. Y de momento no aparece ahí el pelotón ahí en la rotonda, con estas imágenes ahí a alta velocidad. Y ahí tenemos al corredor noveldense. Claro que sí, dando espectáculo, como le gusta a Julio Alberto Amores. Nos lo ha dado durante muchísimos años en la pista y en la carretera. El muchas veces campeón de España en pista. La verdad que una gozada verlo correr, en un velódromo. Esperamos que sí, verlo
rodar si se finaliza ese velódromo de Novelda. Julio Alberto Amores ahí mirando hacia atrás, rotonda, no muy lejos. Sigue ahí apurando las rotondas Julio Alberto Amores. Y con ese puntito rojo lo que le queda, ¿eh? Queda un mundo. Queda un mundo. Esta es la media actual en carrera, 43-180. Ahí continúa tirando ahí Patiño. Y no sabemos para quién, pero bueno, lo que repito, este tipo de pruebas con este popurre de participación. Y prácticamente ya es secundario quien tira del pelotón. Y ahí tenemos Julio Alberto Amores. Ahí por si acaso, por sabedor de que si se produce un pequeño parón, tal vez pueda llegar. Vamos a ver, llegamos a la parte más baja del circuito. Ahí lo marca ese puntito blanco y ese puntito rojo. Ahí en los datos del GPS. Ahí aguantando, vemos cerquita, ¿eh? Ahí apenas hay 10 segunditos escasos. Tirando hombres ahora del Jurbike. Este tramo de subida. Y nosotros nos va a tocar tomar tierra de por medio con la moto de Pep Membrives. Nos toca irnos a... Dejamos ahí a Julio muy cerquita al pelotón. Bueno, bueno, bueno. Le están a punto ahí de dar caza a Julio. Nos vamos a toda velocidad con la moto hacia la meta. Para ver este ya previsible, más que previsible, sprint. Este cuarto memorial Juan Miguel Martínez. Segunda etapa de esta Interclub Vinalopó año 2021 aquí en Elda. Vamos a ver, vamos a la meta. Entrando aquí en esta zona de vallado. Y vamos a ver con nuestra cámara. Recta final, hombres del IG Solar. Hombres del IG Solar. Y cómo no, no puede ser otro que Antonio Domene. Con qué fuerza y qué facilidad Antonio Domene. Ahí por delante de Pedro José López, Carlos Martín celebrando la victoria. Esto nos recuerda a la etapa de Parcén. Román Sáez cuarto, Aitor Escobar quinto. Después tenemos también Alex Emperes sexto. Y el junior del Infinobras, Óscar García, que es séptimo. Ahí Pedro Luis Milano octavo, Abel Olivares noveno, Moisés Espinós décimo. Ahí después de dar caza y captura ahí a Julio Alberto Amores en esos últimos 500 metros. Victoria para el hombre del IG Solar Puerta Castalla, Antonio Domene. Lo vamos a ver repetido. Bueno, bueno, si es cantado ya en la última curva, prácticamente con la fuerza con la que nos tiene acostumbrados, siempre esos bonitos mano a mano ahí entre Pedro José López y Domene. Con qué fuerza. Ahí también nos acordamos de Antonio Domene en ese sprint que nos hizo en Fortuna, hace unos años. Claro que sí, nos acordamos. Con qué potencia el corredor de Villena. Claro que sí. Otro a la saca para el IG Solar. Y ahí, celebrándolo Carlos Martín como si hubiera ganado. Román Sáez. Y lógicamente por equipos el IG Solar que se lleva la victoria. Y atención a las bonificaciones. Atención a las bonificaciones porque... Otra vez calculadora en mano. Bueno, bueno, si no fuera por el mundo de la informática, la verdad es que... Qué apurado. Ahí vemos el top 20. La meta volante es para Antonio Domene. Fíjate, empatado a punto con otros tres corredores. Y la clasificación por equipos para el IG Solar. Bueno, bueno. Y ahí por categorías, Oscar. Ahí Oscar, Antonio Domene, Pedro José López, Pedro Luis Milán, Fernando Jimeno, Josep Antonio Martínez y Beatriz Martínez. Ahí vamos a ver repetido esos últimos 500 metros. El momento que llega Diego Milán a la rueda de Julio Alberto Amores, que es neutralizado. Lleva ahí a Pedro José López a su rueda. Ahí tenemos a Oscar, que llega ahí a la rueda de Julio Alberto Amores. Y fíjate de dónde sale Domene, Fíjate dónde sale Domene. Con Carlos Martín a su rueda. Y la remontada de Antonio Domene. Estaba ahí Diego Milán encabezando el pelotón. Y vemos a Abel Olivares y Oscar. Bueno, bueno, qué generación más chula que tenemos de corredores junior. Ahí vemos, fíjese usted, Román, que iba a ser cuarto, ¿sí? ¿De dónde ha salido Román? Bueno, 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 y ahí Aitor Escobar. Claro, lógicamente, Julio ya, que lo ha dado todo. Hemos visto también pasar a Gabriel Hernández, que ha sido décimo tercero, Gabriel Hernández. Y ahí hemos visto también
pasar ahí a Roberto Martínez en la meta. Qué buenas imágenes, ¿eh? Fantásticas imágenes. Y nos vamos al podio porque, atención, bueno, las noticias que teníamos, cambio de líder. Y atención, cambio de líder por las bonificaciones. Pedro José López empatado a tiempos con Crespo. Ahí es nada. Ahí tenemos las secundarias. Jimeno, Josep Antoni Martínez. Antonio Domene, metas volantes. Ahí, como séptimo clasificado, Óscar García. Sexto, Alex Empere. Ahí quinto, Aitor Escobar. Ahí cuarto, Román Sáez. Ahí Carlos Martín, tercero. Ahí Pedro José López. Ya el vencedor, Antonio Domene, consigue también 10 segunditos de bonificación para esta clasificación evolutiva. Vamos ya con la foto de los tres primeros corredores. Antonio Domene, Pedro José López y Carlos Martín. Y como decíamos, ahí fíjense ustedes, empatado con Daniel Crespo y desempata. No desempata el puestómetro, desempatan las centésimas. Eso es también cuando hay contrarreloj individual. Desempatan las centésimas. Así que liderato para Pedro José López, que también se lleva unos cuantos maillots aparte. Lógicamente el de primer alicantino. Regularidad. Primer joven, Óscar. Ahí tenemos a Óscar Montaña. Esperamos que es simbólico porque esperamos que mañana sí que vamos a tener un titular de la montaña. Y nuevo líder, Pedro José López, por las centésimas, líder de esta decimotercera Interclub Vinalopó. Les emplazamos a mañana, nos vemos en una próxima cita en este canal YouTube. Un placer haber estado aquí. Así ha sido esta Interclub Vinalopó en Elda y así se la hemos contado. ¡Hasta luego!